Hola, seguidores de Darío Medios Internacional. En esta entrevista nos acompaña el artista que realizó una de las canciones más destacadas de la lucha cívica de abril 2018. Tenemos el gusto de tenerlo aquí enfrente de nuestras cámaras, a Eric González, mejor conocido como Eric Nicoya. Saludos, Eric, bienvenido. Gracias, Muriel, por la invitación acá a Darío Medios Internacional. Un gusto estar compartiendo con ustedes en este momento y pues con toda la comunidad de la plataforma que lo sigue. Bueno, Eric, contanos qué te inspiró a realizar este tema representativo del levantamiento cívico de abril 2018, Plomo Plomo. Bueno, recuerdo que en el año 2018, ¿verdad? Para ser exacto, el 19 de abril. Yo estaba trabajando normalmente, ¿verdad? Mi día estaba transcurriendo y a la vez viendo lo que estaba pasando con las protestas en la calle, lo que estaba aconteciendo en las redes sociales, lo que la gente estaba reportando. Y ese día, 19 de abril, decido meterme a mi estudio de grabación y prácticamente narrar todo lo que estaba viendo en redes sociales. Todo eso lo decidí plasmar en un tema. Pero hay que recalcar de que prácticamente yo estaba retirado de la música, por eso en una de las líneas digo de que yo estaba en retiro y no quiero dar detalles, porque prácticamente yo vengo haciendo música en contra del gobierno desde el año 2015. Entonces, esta oportunidad que se presenta de poder exponer esta situación que estábamos atravesando en ese año, dije, voy a hacer la última canción denunciando al régimen, a la dictadura, y en ese momento es que empieza a surgir el coro de esa canción, Plomo, plomo, patria libre, y es que así somos. Y así lo fui prácticamente improvisando. Eso no lo escribí, lo improvisé. Cuando empecé a escuchar la pista, fui armando el tema poco a poco. Y como te digo, lo que estaba viendo en redes sociales fue lo que me iba dando prácticamente cada rima. Lo que la gente decía, lo que el pueblo estaba gritando en las calles, eso fue lo que motivó en ese momento a crear todo el tema. Lo grabé prácticamente como en una hora, luego lo trabajé, lo mastericé y lo publiqué ese mismo día. Y me recuerdo que me desconecté de las redes, solo lo puse en mi página y creo que me fui a dormir. Y al día siguiente, cuando despierto, estoy con la noticia de que el tema estaba viral, que pues lo estaban sonando en las universidades, estaba sonando en las calles y mucha gente se estaba contactando conmigo para, pues. Querían que visitara las universidades, que se podía estar en los que se iban a organizar. Y así fue como se fue desarrollando. Ese fue el primer tema, porque luego de Plomo, prácticamente empiezo a hacer el disco Nicaragua Libre, que es donde hay temas como Homenaje a Nuestros Caídos, entre otras canciones que también se han ido, pues se destacaron en ese momento y se han ido haciendo himnos con el pasar del tiempo. Tengo entendido de que recibiste amenazas al realizar este tema musical. Prácticamente desde el 2015 yo estoy siendo perseguido por el gobierno o por sus simpatizantes, porque prácticamente cada canción que yo iba haciendo desde ese año era llevaban por título Vende Patria, canciones que tocaban temas de la flora y fauna que el gobierno ha venido dañando, como el bozaguás y, o sea, y lo de Indio Maíz, que ya lo incluí en Plomo Plomo, pero prácticamente a las amenazas yo las recibo desde el 2015. Cuando me empiezan a decir, mira, hermanito, si seguís con esto, te vamos a tener que callar porque no podés levantarte en contra del presidente o lo que ellos estén haciendo. Porque prácticamente la música despierta las conciencias y eso es una amenaza para el gobierno, ya que uno a través de los temas motivás a la juventud, despertás mentes. Y ahí es donde, pues, creo que ellos vieron una amenaza full conmigo y dijeron, ¿sabes qué? A este lo tenemos que quitar del camino porque nos está dando problemas. ¿En algún momento de tu vida tuviste miedo de que ocurriera algo con tu persona o algún familiar? Bueno, prácticamente lo que fue todo el año 2018, ¿verdad? Después de abril, empezó una constante amenaza por Messenger, me escribían mandándome fotos de pistolas y diciéndome con esto te vamos a matar, con esto te vamos a hacer. Claro que sentí temor, obviamente soy humano y pues la verdad sí, me llené mucho de temor, pero ese temor lo convertí
en motivación, y ahí fue donde seguí haciendo más música, seguí sacando temas como No me representas, y prácticamente yo creo que grabé los tres discos que tengo dedicados a en contra de la dictadura, lo grabé en esos meses, de abril en adelante. Ahí fue donde prácticamente yo salgo de mi casa y tengo que recurrir a esconderme, porque conforme iban pasando los meses, la dictadura se iba poniendo más agresiva, al punto pues que llegó lo de los tranques, que quitaron los tranques y se armó todo el problema ya más fuerte. Ahí es donde ya tuve que esconderme, pero o sea, fue algo que ya prácticamente me encaminó hacia el exilio. Varios muchachos que han sido exatrincherados de la UNAM Managua se han sentido representados por el tema realizado llamado UNAM. Contanos sobre este tema. UNAM surge luego de la masacre de la Divina Misericordia. Muchos muchachos me contactaron y me dijeron: Eric, necesitamos un tema donde mencioné al Oso y ayer al Vázquez. Que por cierto, ahora que estuve en la marcha de Miami, pude hablar con el papá de Gerald. Me dio una camisa con el foto de su hijo y para mí siempre va a ser un orgullo cantar con la camisa, rostro, mejor dicho, de Gerald Vázquez en la camisa. Pero sí, ese tema surge luego de la masacre de la Divina Misericordia. Y cuando lo saqué, los muchachos me agradecieron mucho porque prácticamente todos los que estaban atrincherados en UNAM se convirtieron en una familia. Todos estaban muy unidos y estaban siempre comentándome acerca de cualquier tema que saliera, pero el tema UNAM fue creado a raíz de eso. Entre los temas destacados de la lucha cívica de abril 2018 también tenemos el tema musical Mordaza, en el cual fuiste colaborador con Luis Enrique. Contanos más sobre este tema. Bueno, para mí fue la verdad sorprendente ver la llamada de Luis Enrique un domingo cuando me dice: Eric, me gustaría colaborar contigo en una canción que tengo. Y me mostró el ritmo, me mandó el instrumental, escuché un poco del coro y me dijo él: me gustaría que hicieras algo de tu rap en esta parte de la canción exactamente. Ese mismo domingo me metí ahí al estudio. Prácticamente grabé rapidísimo y le mandé las voces a él y ahí surge la colaboración porque tengo entendido que Mordaza él ya la había hecho pero como acústica. Ya luego sacó esta versión que la pueden encontrar en YouTube en el canal de Luis Enrique ya con un sonido diferente que prácticamente fue una de las canciones que también se destacaron en la lucha. El Príncipe de la Salsa con el rapero que estaba sacando los temas que la gente prácticamente se estaba levantando con todo. Eric, tengo entendido que te exiliaste en Costa Rica en el año 2018. Contanos sobre esta travesía. Más o menos eso fue para noviembre de ese año, del 2018, luego de que el régimen mandara a quitar todos los tranques de manera violenta y donde murieron muchas personas que estaban defendiendo su trinchera. Para ese año empecé a recibir ya amenazas directas con direcciones de donde estaba, ahí es donde yo ya entiendo de que el régimen no está jugando del todo y si te tenían que matar, te tenían que eliminar. Entonces tomo la decisión de huir prácticamente hacia Costa Rica y ahí pues lo hice por la frontera de manera ilegal prácticamente porque no podía pasar, digamos, por la vía regular y ahí es donde llego a Costa Rica, estuve un tiempo viviendo allá, pero de igual manera los infiltrados que estaban en Costa Rica empezaron a hacer de la suya. Recibí amenazas igual allá, intentos de asesinato. Recuerdo en una marcha que hubo en Costa Rica que participé, luego de esa marcha prácticamente recibí un atentado. Luego de eso, pues estuve más tiempo escondiéndome en Costa Rica incluso. No dejándome ver mucho porque prácticamente estaba caliente todo y prácticamente es vecino Costa Rica de Nicaragua y hay muchos sandinistas por ese lado y yo me di cuenta de que, o sea, me podían hacer una trampa diciendo que eran azul y blanco y que queremos que mirarte esto y lo otro, todo ese tipo de conexiones yo las cortaba. Hasta que llegó un punto, mira, el que tuve que pensar en el viaje que tenía que hacer de Costa Rica hacia Estados Unidos, o sea que ahí tuve que retornar a Nicaragua para poder hacer esa travesía ya y venirme para acá a Estados Unidos.
En este segundo exilio a Estados Unidos, Eric, ¿cuáles han sido tus retos que te has enfrentado? Bueno, prácticamente tener que dejar mi familia, mis amistades. Uno de los retos grandes fue atravesar todos los países: Honduras, Guatemala, México. México es un reto, atravesarlo de manera, por tierra. Prácticamente es una experiencia peligrosa en la cual pude cruzar con muchas personas que hoy en día comparto una amistad. Tengo contacto con gente con la cual estuve, incluso cuando estuve detenido en ICE. Esas personas todavía tenemos contacto, algunos me reconocieron, pero en todo ese transcurso el mayor reto fue llegar con vida hasta acá, hasta Estados Unidos. Y prácticamente uno de los mayores retos fue empezar desde cero acá, de no tener nada a tener que levantarme y crear todo lo que hoy en día pues tengo, porque no es nada sencillo, ¿verdad? Cuando se viene de la manera en la que yo viajé regularmente, porque ahora existe el método del parol. Muchas personas que pueden viajar en avión. En este caso yo me enfrenté con todo esto de cruzar México, como te dije, que para mí cruzarlo de la manera así regular es un peligro. Ahí corre peligro las mujeres, niños, todos, porque prácticamente nadie se salva de que te puedan extorsionar o puedan hacerte algo, lo que es la mafia. Porque al decir que México es peligroso, no me refiero en sí al país como tal, sino a las mafias que se mueven dentro del país. Eric, contanos un poco más, ¿cómo te has reinventado? ¿A qué te estás dedicando actualmente? ¿Cómo ha sido dejar a un lado la carrera artística? Bueno, cuando ya estoy acá, ¿verdad? En Estados Unidos, tengo claras muchas cosas y una de ellas es de que como estoy empezando desde cero, tengo que, digo, trabajar en algo que me levante, pero de manera breve, porque como te digo, empecé desde cero, de dormir en un sofá a tener que buscar un apartamento y pues establecerme nuevamente. Entonces, gracias a Dios, desde que vine acá, conseguí un trabajo y empecé a reinventarme de muchos aspectos, distrayendo mi mente, porque algo que pasa acá en Estados Unidos es que mucha gente cae en la depresión. Estás atravesando los problemas de extrañar tu patria, tu comida, tu gente, un cambio cultural. Y eso es lo que prácticamente yo he notado en muchas de las personas que vienen acá. Se chocan contra esa pared del cambio de cultura, que el idioma, de que hay diferentes nacionalidades. Y muchos de los retos en los cuales he estado en este país ha sido poder trabajar, ¿verdad? Que es lo principal. Y en medio de eso, como el trabajo te consume, ha sido una lástima que lo que es mi carrera artística la tuve que hacer un poco a un lado. En todo este proceso para poder reinventarme y establecerme nuevamente, tuve que dejar a un lado la música por un tiempo. Hoy en día tengo mi estudio casero, ¿verdad? Tengo todos los equipos necesarios para grabarme y ya pronto pues pienso regresar a lo que es la música como tal. Pero prácticamente para yo poder levantarme acá, tuve que dejar un poco la música. Cuando vine, pues hice algunas cosas, pero conforme me he ido envolviendo en el trabajo, cada vez más responsabilidades, creciendo en la compañía que trabajo, pues ahí ha estado la bendición de Dios, ¿verdad? Porque ganarse la vida de manera honrada ha sido una de las cosas que Dios me ha dado la bendición a través de eso. El pasado 21 de abril fue la conmemoración del sexto aniversario del levantamiento cívico de abril 2018, Eric. Se realizó en Miami, en la iglesia Santa Ágata, donde también tengo entendido que estuviste presente. ¿Cómo viviste esta conmemoración? La verdad, mira, que fue muy bonito compartir con cada una de las personas que están en Miami, exiliadas, ya que algunos los conocí en Nicaragua, en las marchas. Como por ejemplo, había un señor que en Nicaragua ponía en una barata en su camioneta, llevaba la música mía. Me conoció hasta este domingo 21 de abril pasado y me dijo: Eric, no sabía que era vos el que cantaba este tema, y yo lo sonaba en mi camioneta, y ese sentimiento, hasta los ojos de él se pusieron llorosos, porque me dice: yo quería saber quién era la persona, conocerla. Y pues muchas personas que no sabían quién era el que cantaba el tema, solo oían la canción, pero físicamente no me habían visto, porque prácticamente yo en esto de la música no expongo, digamos, que yo me vea, yo no soy la imagen. Para mí siempre ha sido la imagen la bandera, la representación de nosotros en la lucha. Y compartí
con mucha gente que quiso en ese momento tomarse una foto, llegaron a platicar, estuvimos, o sea, compartiendo memorias del 2018. Y fue una experiencia bien grata para mí, fue un honor estar con cada uno de ellos, incluso hasta conocí a Denis Martínez en persona, escuchó Plomo Plomo y me dijo, qué bárbaro, no había escuchado esta canción. Y pues, ¿qué te digo? Mire, la verdad que me encantó compartir con cada uno de los vandálicos que se encuentran en Miami. Eric, ¿podemos esperar en los próximos meses, en algún tiempo determinado, alguna colaboración o algún nuevo tema musical? Actualmente estoy trabajando música con muchos muchachos, tanto de Nicaragua como algunos que están acá en Estados Unidos. Y sí, pienso seguir sacando temas tanto vandálicos como temas que son urbanos, ¿verdad? Hay que recalcar que antes de hacer temas hacia la dictadura, pues también hacía temas sociales, urbanos, pocas palabras, reggaetón, rap, trap, de todo un poco. Pero también estoy apoyando talentos, sin mencionar, digamos, que pues fuera económicamente o de la manera que fuera, estoy detrás de algunos talentos en Nicaragua que actualmente están grabando, hacen rap y apoyando de esa manera. Pero de parte mía, sí, viene música en los próximos meses, como te digo, tanto vandálico y de manera urbana para poder seguir creciendo artísticamente. Qué bonitas palabras, Eric, que nos has compartido en esta entrevista. Para ir cerrando este interview, ¿qué mensaje podría transmitirles a todos los migrantes nicaragüenses que se encuentran a nivel mundial o aquellos que apenas están decidiendo esta travesía? Bueno, primeramente el mensaje que quiero darle a cada uno de los vandálicos es que sigamos en pie de lucha, que no perdamos las esperanzas, que tenemos que tener claro que la misión y la visión acá es derrotar a la dictadura, que no caigamos entre conflictos personales entre nosotros mismos, que la desunión empieza por ahí prácticamente cuando empezamos a atacar los unos a los otros. Acá el objetivo principal es los Ortega Murillo. Creo que hay que buscar alternativas o nuevas alternativas, mejor dicho, para poder llegar a crear algo que nos ayude a poder sacar a la dictadura. Mecanismos políticos que podamos hacer desde el exilio con la diáspora. Te puedo decir que en este viaje que hice a Miami, pude ver que hay mucha gente que todavía tiene fe, hay gente que quiere regresar al país. Prácticamente porque añoran estar en su tierra, en su patria, y por eso ese sentimiento lo manejan vivo. Y en lo personal te puedo decir de que seguimos en pie de lucha por ese lado, ¿verdad? En el mensaje. Ahora pues quiero dar el mensaje a las personas que están tomando la decisión de viajar acá a Estados Unidos. Puedo decirles que si usted está pensando realizar un viaje a una tierra que ustedes conocen, un nuevo horizonte, pues lo puede hacer, pero tiene que tomar en cuenta algo que yo dije en esta entrevista, empezar de cero es duro. No le digo esto de manera que usted tenga miedo y diga, oh no, entonces no lo voy a hacer. La verdad que hay que atreverse, tener muchas agallas y prepararse para muchos retos que probablemente cambien tu vida en su totalidad, que te quebran, que te hagan sentir que estás perdiendo la batalla en ocasiones, pero prácticamente después de la tormenta viene la calma. Entonces, si usted tiene la oportunidad, si usted le sale su parol, usted puede viajar, hágalo. Y siempre piense que Dios está con usted y usted puede hacerlo todo siempre y cuando tenga a Dios en su corazón y en su mente. Muchas de las cosas que normalmente te pueden llegar a pasar acá es de que perdás tu propósito y sientas que no estás haciendo nada en la vida. Pero siempre, si pones tu mirada en el Señor, todo te va a salir bien. Es la única consejo que le puedo dar a la gente, que se mentalicen a la cultura que vienen acá y que traten de siempre tener claro cuáles son esos objetivos y metas que quieren realizar, que eso va a ser el motor de arranque siempre, en cada día que estén por acá. Muchas gracias, Eric, por el espacio que nos has permitido y ha sido un gusto haber escuchado tus experiencias el día de hoy. Gracias, Mirela, a vos, a todo el equipo de trabajo, a Michael, a cada una de las personas que están involucradas en esta gran plataforma, que la verdad les quiero decir felicidades por todo el trabajo que ustedes están realizando. A vos, Mirela, que te conozco prácticamente de todo esto que ha sido la lucha y he visto tu crecimiento, te felicito en lo personal. Quiero darle las gracias a cada una de las personas que están compartiendo el contenido de ustedes.
Tenemos que entre nosotros, entre nuestra misma comunidad, hacer crecer este proyecto. Y quiero finalizar con esto de que sigamos en pie de lucha, se les quiere, siempre azul y blanco, que Dios me los bendiga.